Vamos con una cronología que habéis pedido mucho. El Grand Myers también tiene su historia, pero como pasaba con Leatherface, la tiene en diferentes universos. En este vídeo vamos a contar las historias de Myers en los diferentes universos que hay en la saga y las películas que ver en cada uno de estos. Bienvenidos a Halloween, la cronología. La saga se compone por 5 universos diferentes. Sí, habéis oído bien, 5. Vamos a empezar por el primero al que vamos a llamar Universo Laurie Strode. Esta línea del tiempo comienza con la película clásica original Halloween, estrenada en 1978 y ambientada en ese mismo año. La película comienza en el año 1963, en la noche de Halloween de Haddonfield, Illinois. Aquí podemos ver a Michael Myers de pequeño, vestido con un traje de payaso y con máscara. Él apuñala inexplicablemente a su hermana mayor Judith hasta la muerte con un cuchillo de cocina en su casa. Ahora, la película avanza hasta el 30 de octubre de 1978. El psiquiatra infantil de Michael, el Dr. Sam Loomis, y su colega, Marion Chambers, llegan al sanatorio Smith Grove para llevar a Michael a los tribunales. Michael escapa de Smith Grove robando el coche de Loomis. A lo que me pregunto, ¿cuándo aprendió a conducir? Bueno, al regresar a su casa en Haddonfield, Michael mata a un mecánico para usar su uniforme y roba una máscara blanca random, un par de cuchillos y una soga de una tienda local. Como curiosidad, la máscara realmente se había hecho sobre la base de la cara de William Shatner, y no solo sobre el rostro de Shatner, sino que es una máscara de la muerte del Capitán Kirk creada para Star Trek, que fue reformada para tenerla como la conocemos hoy en día. Sigamos. Al día siguiente, en Halloween, Michael persigue a la estudiante de secundaria Laurie Strode después de que ella y Tommy Doyle dejen una llave en su antigua casa para que su padre pueda venderla. Laurie se da cuenta de que Michael la está siguiendo. Loomis llega a Haddonfield en busca de Michael, conociendo sus intenciones. Después de descubrir que la lápida de Judith Myers fue robada del cementerio local, Loomis se reúne con el padre de Annie, el sheriff Lake Brackett. Los dos comienzan su búsqueda en la casa de Michael. Loomis trata de advertir al sheriff, escéptico, sobre el peligro que plantea Michael Myers. Explica que él es un mal puro y muy violento. Brackett patrulla las calles mientras Loomis espera y vigila la casa, esperando que Michael regrese allí. Esa noche, Laurie cuida de Tommy, mientras que Annie cuida de Lindsay Wallace, al otro lado de la calle, sin darse cuenta de que Michael los está mirando. Es un voyeur. Cuando el novio de Annie, Paul, la llama para que vaya a recogerlo, lleva a Lindsay a casa de Doyle para pasar la noche con Laurie y Tommy. Annie está a punto de irse en su coche, pero Michael, que se escondió en el asiento trasero, la estrangula antes de cortarle la garganta. Linda y su novio Bob Sims llegan a la casa de Wallace. Después de tener relaciones sexuales, ¿qué sería de una película de terror sin relaciones sexuales? Bob baja para conseguir una cerveza para Linda, pero Michael lo apuñala con un cuchillo que lo clava en la pared y lo mata. Michael luego se hace pasar por Bob disfrazado de fantasma y se enfrenta a Linda, que se burla de él. Linda llama a Laurie y justo cuando Laurie contesta, Michael estrangula a Linda con el cable del teléfono. Mientras tanto, Loomis descubre el coche robado y comienza a peinar las calles. Laurie va a la casa de Wallace. Allí encuentra los cadáveres de Annie, Bob y Linda en una habitación del segundo piso, y también se encuentra la lápida de Judith Myers. Horrorizada, Laurie se encoge de miedo en el pasillo, cuando Michael aparece de repente y la ataca. Le corta el brazo. Laurie corre de vuelta a casa de Doyle. Michael entra y la ataca nuevamente, pero Laurie logra defenderse lo suficiente para que Tommy y Lindsay escapen. Loomis ve a los dos niños huyendo de la casa y va a investigar. Encuentra a Michael y Laurie peleando. Loomis le dispara a Michael 6 veces tirándolo por el balcón. Cuando Loomis va a revisar el cuerpo de Michael, no está. Sin sorprenderse, Loomis mira hacia la noche. Los lugares donde Michael había estado previamente se muestran mientras escucha su respiración, lo que indica que podría estar en cualquier parte. En esta línea del tiempo, continúa la historia con Halloween 2, que inicia justo después de los acontecimientos de la primera película, el 31 de octubre de 1978. Esa noche, dispararon a Michael Myers 6 veces y cayó de un balcón. Tomando refugio para recuperarse de sus heridas, Michael roba un cuchillo de cocina de la casa de una pareja de ancianos y mata a un adolescente que vivía al lado. Laurie Strode es llevada al Haddonfield Memorial Hospital, mientras que el psiquiatra, Sam Loomis, continúa la búsqueda de Michael. Loomis, junto con el sheriff Brackett, detecta y persigue al adolescente Ben Tramer, que está vestido como Michael. Pero un coche policial que se aproxima repentinamente choca contra el adolescente, matándolo en el acto. Brackett recibe noticias de la muerte de su hija Annie, por lo que culpa a Loomis de su muerte.
Brackett se va a su casa para contarle todo esto a su esposa, dejando al ayudante adjunto Gary Hunt a cargo para ayudar a Loomis. Michael descubre la ubicación de Laurie a través de la radio gracias a las noticias sobre los asesinatos que él mismo está cometiendo, así que se dirige hacia el hospital. Allí, corta las líneas telefónicas, la electricidad y mata al personal del hospital. El guardia de seguridad Garrett baja las escaleras para arreglar la electricidad en el sótano y es asesinado con una garra de martillo en su cráneo. El paramédico Bat es estrangulado, mientras que la enfermera Karen es ahogada en una bañera de hidromasaje. Janet se apresura a buscar al Dr. Mixter, solo para encontrarlo muerto con una aguja en el ojo. Antes de que ella pueda huir, Michael la mata con una jeringuilla. Si es que siempre lo digo, las jeringuillas no son buenas. Jimmy y la enfermera buscan en el hospital a Lori, que está tratando de evadir a Michael. Jimmy encuentra el cadáver de la señora Alves. En otro lugar, Loomis es informado de que Michael irrumpió en la escuela. En ella descubren que Myers escribió la palabra Samhain con sangre en la pizarra. Loomis explica que es una palabra celta que significa Señor de los Muertos, fin del verano y 31 de octubre, o también Halloween. Esto se explicará en otras películas, pero curiosamente, no forman parte de este universo. Marion Chambers y un aguacil acompañan a Loomis de regreso a Smith Grove por orden del gobernador. En el camino, Marion le dice a Loomis que Laurie es la hermana de Michael, pero esa información se mantuvo en secreto por su seguridad. Al darse cuenta de que Michael está detrás de Laurie, Loomis ordena al alguacil regresar inmediatamente a Haddonfield. Justo después de encontrar a Laurie, Jill es asesinada por Michael con un bisturí y la persigue a través del hospital. Ella escapa al aparcamiento y se esconde en el coche de Jimmy. Al recuperar la conciencia, Jimmy sale del hospital y se sube al coche para buscar ayuda, pero el chaval no sirve de nada. Cae inconsciente sobre el volante debido a sus heridas, alertando a Michael sobre su ubicación. Loomis, Marion y el alguacil llegan al hospital justo a tiempo para salvar a Lori. Loomis le dispara a Michael 5 veces más, mientras Marion intenta ponerse en contacto con la policía. Michael mata al alguacil y persigue a Loomis y Lori en la sala de operaciones. Michael apuñala a Loomis en el estómago, hiriéndolo, pero Lori le dispara en los ojos, cegándolo. Ella y Loomis llenan la habitación con gas de oxígeno, y Loomis ordena a Lori que corra y se sacrifica encendiendo el gas, lo que hace explotar la sala de operaciones con él y Michael dentro, inmolándolos a ambos en el fuego. Michael sale de la habitación envuelto en llamas, antes de colapsar y finalmente muere. A la mañana siguiente llaman a Lori a una ambulancia y la conducen a un lugar seguro. En principio, este iba a ser el final de la saga, dando pie a otro tipo de películas con temática de Halloween, pero sin el icónico personaje Myers. La idea no funcionó, por lo que siguieron más secuelas con Myers como protagonista, pero vamos por partes. En esta línea del tiempo, en el universo Laurie Strode, la historia continúa en Halloween H20, donde no se tienen en cuenta los hechos de ninguna de las secuelas hechas tras la segunda película, por lo que es una secuela directa de Halloween 2 Sanguinario. Ocurre 20 años después de la original y su secuela, es decir, en 1998, si tenemos en cuenta que tanto la 1 como la 2 ocurren en 1978. Se nos sitúa en el día 29 de octubre del año 1998. La película está dedicada a Donald Pleasence, que interpretó a Samuel Loomis en la franquicia y falleció en 1995. En esta entrega, Loomis ya ha fallecido por causas naturales, y Marion Chambers era su cuidadora desde su inmolación al final de la segunda entrega. Ella regresa a su hogar en Langon, Illinois, para descubrir que su casa había sido robada. Su vecino adolescente, Jimmy, llama a la policía. Marion descubre que falta el archivo de Laurie Strode, la hermana de Michael Myers. Inmediatamente va a la casa de Jimmy, donde los encuentra a él y a Tony muertos. Michael Myers aparece de repente y ataca a Marion antes de cortarle la garganta, matándola. La policía llega justo cuando Michael sale de la casa con el expediente de Laurie Strode. Laurie está viviendo una vida aparentemente perfecta con su hijo adolescente John y su novio Will, y tiene una carrera como directora en la Academia Hillcrest, un colegio privado donde John es estudiante. En este universo, Laurie no tiene una hija llamada Jamie, sino que tuvo un hijo. Laurie está lejos de ser feliz ya que los trágicos eventos del año 1978 todavía le persiguen. Ha intentado reconciliarse con la esperanza de que su hermano mayor psicótico nunca vuelva a perseguirla. Para ello, fingió su muerte en un accidente automovilístico y se trasladó a California con un nombre falso, Kerry Tate. Michael roba el coche de una mujer.
En el campus de la academia, los estudiantes se van a un viaje de campo durante la noche en el Parque Nacional Yosemite. Esa noche, John y su novia Molly tienen una fiesta de Halloween en el sótano con sus amigos Charlie y su novia Sarah. Charlie sale a la cocina y Michael lo mata. Sarah encuentra el cuerpo de Charlie e intenta escapar, pero Michael desfigura salvajemente su pierna antes de apuñalarla hasta la muerte. John y Molly buscan a sus amigos y son perseguidos por Michael a través de los terrenos de la escuela. Lori les abre la puerta y finalmente se encuentran cara a cara con Michael por primera vez en 2 décadas. Will ve al guardia de seguridad de la escuela, Ronnie, acercándose. Lo confunde con Michael y el tío le dispara. Michael aparece y apuñala a Will por la espalda, por tonto, matándolo. Lori ayuda a John y Molly a escapar antes de regresar a enfrentar a Michael. Ella apuñala a Michael varias veces y lo tira del balcón, pero cuando ella trata de apuñalarlo, Ronnie, que sobrevivió al tiroteo por suerte, la detiene y le dice que Michael ya está muerto. La policía y los paramédicos llegan y colocan a Michael en una bolsa para cadáveres y lo cargan en la furgoneta de un forense. Lori, sabiendo que Michael no está realmente muerto y es extremadamente difícil de matar, agarra el hacha del bombero y el arma de un oficial y roba la furgoneta. Cuando Michael despierta, se escapa de la bolsa del cuerpo, y Lori golpea los frenos y lo arroja por el parabrisas. Después lo golpea a toda velocidad y el vehículo cae por un acantilado, con ella cayéndose y clavando a Michael entre la camioneta y un árbol. Lori recupera el hacha y decapita a Michael, finalmente matándolo. Las sirenas de la policía se escuchan a lo lejos mientras Lori exhala. Este universo quedaría perfecto así, con un final feliz para Lori, pero no. Tuvieron que hacer la basura de Resurrection, que completa la historia de Laurie Strode. Esta tiene lugar 3 años después de los acontecimientos de la película anterior, es decir, en 2001. Se supone que Myers estaba muerto, pero la historia que se inventan aquí para continuarla fue la siguiente. Laurie Strode está en un hospital psiquiátrico después de matar accidentalmente a un hombre al que confundió con su hermano Michael Myers. Sí, lo que vimos al final de la anterior película, aquí lo tiran a la basura. Esta película revela que un paramédico descubrió el cuerpo de Michael en el comedor de la Academia Hillcrest. Myers atacó al paramédico, aplastó su laringe para que no pudiese hablar e intercambió su ropa. Mientras Lori sacaba la furgoneta del forense de la escuela, Michael abandonó los terrenos y se escondió. En fin, así justificaron el regreso de Michael en esta entrega. El 30 de octubre del 2001, Lori se prepara para la inevitable confrontación con su hermano. Michael mata a 2 guardias de seguridad, decapitando a uno y cortando la garganta del otro mientras se dirige hacia Lori. Después de una persecución, ella atrae a Michael a una trampa. Mientras intenta matarlo, Michael finge confusión y finge luchar con su máscara. Incapaz de arriesgarse a matar a otra persona inocente, Lori intenta quitarle la máscara para asegurarse de que sea su hermano, del que se supone, por cierto, que no sabe cómo es su rostro, por lo que, ¿cómo lo iba a reconocer? En cualquier caso, Myers apuñala a Lori en la espalda antes de lanzarla del tejado hasta su muerte. No voy a hablar más de la película, aquí termina la historia de Laurie Strode. El resto de la trama gira en torno a un gran hermano cuyo mejor participante es Michael Myers porque al menos mata a personajes cuyas vidas nos importan una mierda. Fin. Ahora os dejo con estas historias alternas presentadas en cómics o historias cortas. Todas se sitúan en esta misma línea del tiempo, pero sus hechos no son canon para las películas, por lo que os dejo sus títulos por si queréis verlas. Son Trick or Treat, Mask and Grotesque Figures, Demons Tormenting Me, The Infernal Courtage, Repetition Compulsion, POV, A Shape in the Void, The Silent Clown, A Rainbow in One Color, When the Stars Come Crashing Down, Visiting Ours y Tommy and the Boogeyman. Existen también 3 cómics publicados por Chaos Comics, de noviembre del 2000 hasta noviembre del 2001. Los cómics intentan fusionar la continuidad establecida en las películas Halloween, La Maldición de Michael Myers y Halloween H20. Sin embargo, H20 retoma 20 años después de la segunda película e ignora totalmente los hechos de Halloween 4, 5 y 6, por lo que estos cómics no forman parte del canon oficial. Aún así, si queréis leerlos, sus títulos son Halloween, Halloween 2, The Blackest Eyes, y Halloween 3, The Devil's Eyes. Otros cómics llamados Halloween, One Would Scare y Halloween Autopsies se establecen dentro de las películas de esta línea del tiempo. Autopsies, de hecho, es parte del canon oficial, aprobado por el productor de la saga, Malek Akkad. La historia sigue a David Loomis, el hijo de Sam Loomis, y lo que sucede cuando se enfrenta a un paciente llamado Lindsay Wallace, un superviviente de la película original
que está convencido de que Michael Myers le persigue. A pesar de que el productor dijera que era canon, David no apareció en ninguna película. Los cómics de Halloween, la primera muerte de Laurie Strode, se sitúan justo después de los hechos de Halloween 2 dentro de este universo, pero con la llegada de H20 se destrozó su continuidad. Este universo Laurie Strode, por tanto, está formado por las películas Halloween, de 1978, Halloween 2, de 1981, H20, de 1998, y Halloween Resurrection del 2002. Si queréis complementar, tenéis los cómics Halloween One Would Scare y Halloween Autopsies. El siguiente universo es bastante simple y consta de una sola película. Se trata de Halloween 3, temporada de la bruja, de 1982. Esta película no forma parte de la saga. Es más, la propia película trata a Myers como un personaje de ficción, ya que se lo puede ver en la televisión. Como en este vídeo nos centramos en la historia de Myers, no entraremos en detalles con esta tercera entrega, que podéis ver en cualquier momento sin tener en cuenta ninguna otra película de la saga. Por cierto, a mí me parece muy recomendable. Vamos con el tercer universo al que llamaremos Universo Sam Loomis. En este se incluye en la película original Halloween de 1978 y su secuela Halloween 2 de 1981. Tras el fracaso que significó para el estudio la tercera parte fuera de la historia de Myers, decidieron traerlo de vuelta con una película que sigue los hechos de la segunda entrega titulada Halloween 4, El regreso de Michael Myers. Esta película se ubica en el año 1988, coincidiendo con el año de estreno, y por tanto ocurre 10 años después de la primera y segunda parte. Es 30 de octubre de 1988. Michael Myers ha estado en coma durante 10 años desde la explosión en el Haddonfield Memorial Hospital vista en la segunda película, y es trasladado al Smith Grove Sanitarium en ambulancia. En el camino, Michael despierta, mata al personal de la ambulancia y se dirige hacia Haddonfield. El doctor Samuel Loomis se entera de la fuga de Michael y lo persigue. Sí, sé que debería haber muerto con la explosión, pero aquí solo tiene unos rasguños. Él sigue a Michael a una estación de servicio, donde ha matado a un mecánico por su ropa. Otra vez, ¿qué obsesión con los mecánicos tiene Myers? También ha matado a un empleado y ha desactivado los teléfonos. Michael escapa en una grúa y causa una explosión, destruyendo el coche de Loomis en el proceso. Loomis vuelve a Haddonfield. Mientras tanto, Jamie Lloyd, la hija de Laurie Strode y sobrina de Michael, vive en Haddonfield con su familia adoptiva, Richard y Darlene Carruthers, y su hija adolescente Rachel. Como veis, en esta línea del tiempo, Laurie tuvo una hija y no un hijo como en la anterior. Jamie sabe acerca de Michael, pero ella no sabe que él es el hombre extraño sobre el que ha estado teniendo pesadillas. Después de la escuela, Rachel lleva a Jamie a comprar un helado y un disfraz para Halloween. En ese momento, Michael llega a Haddonfield y casi ataca a Jamie en la tienda. Mientras Rachel lleva a Jamie de truco o trato, Michael va a la subestación eléctrica y mata a un trabajador electrocutándolo, sumiendo a la ciudad en la oscuridad. Loomis llega a Haddonfield y advierte al nuevo sheriff, Ben Meeker, que Michael ha regresado. Michael ataca la estación de policía y mata a todos los oficiales. Se ha creado un grupo formado por hombres para poder matar a Michael. Rachel descubre a Brady engañándola con la hija del sheriff, Kelly, y pierde la pista de Jamie. Después de ser perseguida por Michael, Rachel encuentra a Jamie. El sheriff Meeker y Loomis llegan y llevan a las niñas a la casa del sheriff con Brady, Kelly y un ayudante. Loomis se va a buscar a Michael. Con el sheriff Meeker en el sótano esperando la llegada de la policía estatal, Michael se cuela y mata al oficial y a Kelly. Al descubrir los cuerpos, Rachel, Jamie y Brady se dan cuenta de que están atrapados en la casa. Rachel y Jamie huyen al ático cuando aparece Michael, pero Brady se queda para defenderse y es asesinado. Las chicas se suben por una ventana al tejado y Jamie desciende de forma segura, pero Michael ataca a Rachel y la tira del techo. Perseguida por Michael, Jamie corre por la calle y encuentra a Loomis. Se refugian en la escuela, pero Michael aparece y somete a Loomis antes de perseguir a Jamie a través del edificio. Jamie tropieza y cae por un tramo de escaleras. Antes de que Michael pueda matarla, Rachel, que sobrevivió a la caída, le ataca con un extintor de incendios. El grupo de hombres para linchar a Myers, la policía estatal, llegan a la escuela después de escuchar que suena la alarma. Este grupo acepta llevar a Jamie y Rachel a la próxima ciudad en una camioneta. Sin embargo, Michael sube a bordo del camión y los mata. Rachel, al volante, continuamente intenta echar a Michael de allí. Al final consigue hacerlo y lo atraviesa con el camión, enviándola a volar a una zanja cerca de una mina abandonada.
el sheriff Meeker, miembros supervivientes de ese grupo de hombres para linchar a Myers y la policía estatal llegan, pero cuando Jamie se acerca a Michael y le toca la mano, se levanta. Meeker, la policía del estado y este grupo de hombres asesinan implacablemente a Michael hasta que cae por la mina. Loomis y el sheriff Meeker se llevan a las niñas a casa. Darlene y Richard no se han enterado de nada y llegan ahora de fiesta. Consuelan a sus niños traumatizados. Cuando Darlene sube las escaleras para llevar a Jamie a bañarse, Jamie la ataca de repente y ahora está consumida por la furia de Michael. Loomis oye los gritos de Darlene y corre hasta la mitad de la escalera, antes de detenerse en seco. Ve la horrible visión de Jamie sin emociones en la parte superior de las escaleras con una máscara de payaso sosteniendo un par de tijeras en la mano y su traje manchado de sangre, similar al que llevaba Michael cuando mató a su hermana mayor Judith. Loomis retrocede contra la pared y levanta su arma para disparar. El sheriff Meeker detiene a Loomis y lo desarma. Loomis se arrodilla devastadoramente, mientras Rachel, Richard y el sheriff Meeker observan aterrorizados. La historia de Loomis y Jamie continúa en Halloween 5, La venganza de Michael Myers. Sus hechos ocurren un año después del anterior, en 1989, coincidiendo con su fecha de estreno. El 30 de octubre del 88, vimos cómo Myers recibía un disparo y caía por un pozo de la mina. Los policías estatales lanzan dinamita por la mina, pero Michael consigue escapar. Acaba en un río que lo lleva a una choza habitada por un ermitaño local. Michael cae en coma y se queda al cuidado de este ermitaño. El 30 de octubre del 1989, Michael se despierta y mata al ermitaño y regresa a Haddonfield, donde su sobrina Jamie Lloyd continúa viviendo después de casi morir a manos de su tío el año anterior. Jamie ha sido declarada muda debido a un trauma psicológico por las pesadillas y convulsiones y está en tratamiento psicológico por atacar a su madre adoptiva bajo la influencia de Michael Myers. Además muestra signos de telepatía que la vincula con su tío. El doctor Loomis se da cuenta del vínculo psíquico de Jamie con Michael y trata de convencer al sheriff Ben Meeker de que Michael todavía está vivo. Este pobre Loomis se pasa toda la vida intentando convencer a gente de que Myers vivía. Mientras tanto, Michael mata a la hermana de Jamie, Rachel, apuñalándola con unas tijeras, y comienza a acechar a su amiga Tina, también matando al novio de Tina, Mike, con un rastrillo en la cabeza. Tina y sus amigos, Sam y Spitz, van a una fiesta de Halloween en una granja. Sintiendo que Tina está en peligro, Jamie, habiendo recuperado su capacidad de hablar, va a advertirle. Su amigo Billy la acompaña. Mientras, Sam y Spitz aprovechan para tener sexo en el establo. Qué típico, ¿eh? Michael los asesina, también es muy típico. Spitz está empalado con una horca, seguro que no esperaba que él fuera el empalado, ¿lo entendéis? Sam es cortada con una guadaña de jardín. Michael sale del granero y mata a dos agentes que Loomis le había pedido que vigilara a Tina para protegerla. Buen trabajo, chicos. Después de la fiesta, Tina va al granero y descubre los cuerpos. Michael persigue a Tina, Jamie y Billy con un coche, Grand Theft Myers. Tina se sacrifica para salvar a Jamie y Michael la apuñala fatalmente. Loomis, el sheriff Meeker y la policía llegan al lugar y rescatan a Jamie y Billy. Con la ayuda de Jamie, Loomis atrae a Michael de vuelta a su hogar abandonado de la infancia. En la antigua casa de Myers, Loomis y la policía crean una trampa. Jamie siente que Michael llegó a la clínica y que Billy está en peligro, lo que hace que el sheriff Meeker, junto con la mayoría de sus ayudantes, abandonen la casa de Myers. Finalmente, Michael llega a su antiguo hogar y mata a los dos oficiales restantes. Loomis intenta razonar con él, pero Michael lo subyuga y luego persigue a Jamie. Jamie se esconde, pero se ve obligada a abandonar el escondite después de que Michael la encuentra. Ella corre escaleras arriba al ático, donde encuentra un ataúd que fue robado del cementerio y los cuerpos de Rachel, Mike y el perro de Rachel, Max. Michael encuentra a Jamie, pero antes de que pueda matarla, intenta apelar a la humanidad de su tío. A petición de Jamie, Michael se quita la máscara. Sin embargo, Jamie toca la cara de Michael, haciendo que este tenga un ataque de ira. Aparece Loomis usando a Jamie como cebo, qué cabrón, y atrae a Michael a una trampa para debilitarlo con una pistola tranquilizadora. Después de golpear a Michael con una tabla de madera y caer inconsciente, el pobre de Loomis sufre un derrame cerebral y se derrumba. Michael está encerrado, será escoltado a una prisión de máxima seguridad donde, dice Meeker, permanecerá hasta el día que muera. A lo que Jamie responde, él nunca morirá. Después de que escoltan a Jamie para llevarla a casa, un misterioso hombre de negro
llega y ataca a la estación de policía matando a los oficiales, incluida al sheriff Meeker. A continuación, Jamie camina a través de la estación y descubre que la celda de su tío está vacía, lo que la lleva a sollozar de terror. Terminando con este universo, pero no con la cronología, la historia continúa en Halloween 6, La maldición de Michael Myers. Esta película ocurre en el año 1995, 6 años después del final de la quinta entrega, coincidiendo también con su fecha de estreno. Aunque Jamie vuelve a aparecer, no es Danielle Harris quien la interpreta. Ella fue elegida oficialmente para el papel, y de hecho ya había firmado para participar en la película, pero Dimension Films no pudo llegar a un acuerdo sobre su salario, y el departamento de casting no quería negociar por él. Los productores inicialmente querían que Brian Andrews repitiera su papel de Tommy Doyle visto en la primera entrega. Sin embargo, como Andrews no tenía un agente, no pudieron contactarlo. El papel finalmente lo hizo Paul Rudd. El 31 de octubre de 1989, Michael Myers y su sobrina Jamie Lloyd son secuestrados de la comisaría de Haddonfield. 6 años más tarde, el 30 de octubre de 1995, Jamie ha sido inseminada y su bebé nace, siendo llevada por el Hombre de Negro, el líder de un culto similar a los druidas. Más tarde, una partera ayuda a Jamie a escapar con su bebé y Michael la mata al empalar la parte posterior de su cráneo. Jamie y su bebé huyen en una camioneta robada, deteniéndose brevemente en una estación de autobuses que está desierta. Jamie hace una llamada a una estación de radio de Haddonfield para advertirles de que Michael está a punto de regresar a su hogar, pero es ignorada por el locutor de radio. Mientras tanto, Loomis, jubilado, recibe la visita de su amigo, el Dr. Terrence Wynn, administrador en jefe del sanitario Smith Grove, donde Michael había sido encarcelado cuando era niño. Wynn le pide a Loomis que por favor regrese a Smith. Ellos escuchan la petición de ayuda de Jamie en una estación de radio local. Michael encuentra a Jamie y ella estrella el camión de un viejo granero. Él mata a Jamie atravesándola con una trilladora de maíz, destripándola, pero descubre que su bebé no está en el camión. De vuelta en Haddonfield, Tommy Doyle, a quien Laurie Strode cuidaba en 1978, vive ahora en una pensión administrada por la señora Blankenship. La familia que vive en la casa de Myers, al otro lado de la calle, son parientes de la familia Strode. Son Cara Strode y su hijo Danny de 6 años, un hermano adolescente llamado Tim, la madre soltera, Debra, y el abusivo padre John. Desde que vio a Michael cuando era niño, Tommy ha estado obsesionado por encontrar la verdad detrás de los motivos de sus asesinatos. Encuentra al bebé de Jamie en la estación de autobuses y lo toma a su cuidado, además de llamarlo Steven. Tommy se encuentra con Loomis y habla sobre la familia Strode que vive en la casa de Myers. Los dos creen que Michael ha regresado a Haddonfield. Michael entra a su casa y mata a Debra. Más tarde, Tommy, Cara y Danny van a la pensión donde Tommy revela que cree que Michael ha sido infligido con Thorn, una antigua maldición druida. Hace mucho tiempo, un niño de cada tribu, elegido para soportar la maldición de Thorn, debe sacrificar a su pariente más cercano en la noche de Samhain o Halloween. Tommy cree que Steven será el sacrificio final de Michael. Mientras Tommy sale a buscar a Loomis, la señora Blankenship le revela a Cara que estaba cuidando a Michael la noche en que mató a su hermana, y que Danny está oyendo una voz que le dice que mate igual que Michael, lo que indica que Danny también posee el poder de Thorn. Mientras tanto, Michael mata a John, Tim, la novia de Tim, Beth y el locutor de radio ese que no quiso creer a Jamie. Después de que Tommy regresa a casa con Loomis, el Hombre de Negro se revela que es el mismísimo Dr. Terrence Wynn. El culto lleva a Cara, Danny, Steven y Michael a Smith Grove. Allí, Loomis se enfrenta a Wynn, quien revela que quiere controlar y estudiar el poder de Thorn. Wynn quiere que Loomis se una a su conspiración y revela que el bebé de Jamie representa un nuevo ciclo en Michael. Es un mal que mantuvo en secreto para la mayoría del culto y que se centró en infligir la maldición a un nuevo niño, Danny, para llevar a cabo una nueva tendencia de sacrificios familiares. Loomis cae inconsciente. Más tarde, Michael mata a parte del equipo de Wynn durante un procedimiento médico, y al mismísimo Wynn, Tommy encuentra y libera a Cara, Danny y Steven. Huyen de Michael y se esconden en un laboratorio. Recuperando la consciencia, Loomis ayuda a Cara y a los niños a escapar del hospital. Cuando Michael irrumpe en la habitación, Tommy le inyecta un líquido corrosivo y lo golpea inconsciente con un tubo de plomo. Cuando Tommy, Cara, Danny y Steven se van, Loomis se niega a ir con ellos ya que tiene un pequeño negocio que atender.
En el interior del edificio se ve la máscara de Michael en el suelo de la sala de laboratorio y se oye a Loomis gritando en el fondo, dejando el destino de ambos personajes desconocido. Jamás se continuó la historia con una nueva entrega que siga estos hechos. Directamente se realizó H20, que borraba las películas 4, 5 y 6. Así que este universo Sam Loomis está formado por las películas Halloween de 1987, Halloween 2 de 1981, Halloween 4, El regreso de Michael Myers de 1988, Halloween 5, La venganza de Michael Myers de 1989 y Halloween 6, La maldición de Michael Myers de 1995. Terminados estos tres universos, vamos con el cuarto, y por el nombre seguro que reconoceréis cuál es. Lo vamos a llamar Universo Rob Zombie. Lo forman dos películas, Halloween, El origen, de 2007, y H2, de 2009. Esta nueva versión del clásico de la mano de zombie se enfocaba mucho más en la infancia de Myers para intentar dar un origen a su maldad más realista y más sensato, si tenemos en cuenta el tema de huida. Personalmente, es de mis entregas favoritas del personaje. Es Halloween, en Haddonfield, Illinois. Michael Myers, de 10 años, asesina a un matón escolar, a su hermana mayor Judith, al novio de esta, Steve, y a su padrastro, Ronnie, que ese cabrón sí que se lo merecía. Solo su hermanita, Ángel Myers, se salva. Michael es declarado culpable de asesinato en primer grado y enviado al Smith Grove, bajo el cuidado del psicólogo infantil, el doctor Samuel Loomis. Michael inicialmente coopera con Loomis, alegando que no tiene memoria de los asesinatos. Su madre, Deborah, lo visita regularmente. Durante el año siguiente, Michael se obsesiona con máscaras de papel maché y se va alejando poco a poco de todos, incluido de su madre, a la que tanto idolatraba. Michael mata a una enfermera cuando Deborah se va de una de sus visitas, así que ella no puede manejar esta situación y decide suicidarse. Durante los próximos 15 años, Michael continúa haciendo máscaras y no habla con absolutamente nadie. Loomis sigue tratando a Michael a lo largo de los años, pero al final se cansa, decide seguir adelante y cierra el caso. Michael mata a los empleados del sanatorio y escapa de Smith Grove. Mata a un camionero, le quita la ropa y hace su camino de regreso a Haddonfield. En Halloween, Michael llega a su hogar de la infancia, ahora abandonado, donde recupera el cuchillo de cocina y la máscara de Halloween que guardaba la noche en que mató a su familia. Mientras tanto, Laurie Strode y sus amigas, Annie Brackett y Linda Van Der Klok, se preparan para Halloween. Durante todo el día, Laurie presencia a Michael mirándola desde la distancia antes de ir a cuidar a Tommy Doyle. Michael es bastante voyeur. En la casa de infancia de Michael, Linda se encuentra con su novio Bob Sims. Michael aparece, los asesina y luego se dirige a la casa de Strode, donde asesina a los padres de Laurie. El doctor Loomis, alertado de la fuga de Michael, acude a Haddonfield en busca de Michael. Después de obtener una pistola, Loomis intenta advertir al sheriff Lake Brackett, el gran Brad Dourif, que Michael ha regresado a Haddonfield. Loomis y Brackett se dirigen a la casa de Strode, con Brackett explicando por el camino que Laurie es realmente la hermana de Michael, habiendo sido adoptada por los Strode después del suicidio de su madre. Mientras tanto, Annie, que por cierto es Daniel Harris, que interpretó a Jimmy Lloyd en el universo Sam Loomis, convence a Laurie de cuidar a Lindsay Wallace, una niña que se supone que Annie está cuidando, para poder irse con su novio Paul. No es lista ni nada, ¿eh? Annie y Paul regresan a la casa de Wallace y, como no, tienen relaciones sexuales. Y, como no, Michael mata a Paul y ataca a Annie. Trayendo a Lindsay a casa, Laurie encuentra a Annie en el piso, herida, pero aún viva, y llama a la policía. Michael ataca a Laurie y la persigue de vuelta a la casa de Doyle. Loomis y Brackett escuchan la llamada por la radio y se dirigen hacia la residencia de Wallace. Michael secuestra a Laurie y la lleva de regreso a su casa antigua. Él trata de mostrarle a Laurie que ella es su hermana presentando una foto de ellos con su madre. Incapaz de comprender lo que le quiere decir, Laurie apuñala a Michael con su propio cuchillo antes de escapar de casa. Michael la persigue, pero Loomis llega y le dispara. Michael recupera a Laurie antes de que pueda irse y se dirige a la casa. Loomis interviene nuevamente, pero Michael lo somete. Laurie toma el arma de Loomis, pero Michael la acorrala en un balcón y carga de frente, haciendo que ambos caigan por la barandilla. Laurie se encuentra encima de un Michael inconsciente, apuntando el arma de Loomis contra su cara. Ella dispara justo cuando Michael se despierta. A continuación tienen lugar los hechos de Halloween 2 2009, secuela directa del origen que ocurre justo después de los hechos de la primera al inicio, cuya trama se sitúa un año después de esta.
Aunque me encanta Rob Zombie, aquí se le fue de la mano con eso de los caballos blancos y meter a su mujer como fantasma solo porque ella tiene que estar en todas sus películas. Así que no me voy a detener en esta entrega, ya que no hay mucho importante que destacar. Salvo que Laurie tiene también esas visiones y en un pabellón psiquiátrico sonríe ante la visión de Deborah, dando a entender que en una supuesta tercera entrega que se confirmó y luego se canceló, Laurie Strode podría ser la villana. Las películas de Rob cogen elementos de varias entregas de la saga, como por ejemplo de la primera, de la segunda y de la quinta por el tema de las visiones y las pesadillas. Por tanto, así quedaría el universo de Rob Zombie. Halloween 2017, El Origen, y H2 2009, aunque personalmente a mí El Origen me encanta. Para terminar, tendríamos lo que voy a llamar el nuevo universo. Este consta de dos películas por ahora. La primera de ellas es la película original de Halloween de 1978, y su historia se continuará con una entrega nueva que se estrenará este año y que ignorará todas y cada una de las secuelas tras la primera. Esta es Halloween Returns, o Halloween 2018. Será una secuela directa de la original y sucederá 40 años después de los hechos de la primera, es decir, en este mismo año 2018. Jamie Lee Curtis vuelve como Laurie Strode, y Nick Castle, el primer Myers, también volverá a ponerse tras la máscara en algunas escenas. En este nuevo universo, se cambiará el final de la primera película para poder unirlo mejor con la nueva entrega, y además, Laurie tendrá dos hijas, Karen Strode y Allison Strode. Laurie y Myers se volverán a enfrentar 40 años después de su primer enfrentamiento, aunque los productores de la película han dicho que habrán referencias a otras entregas de la saga, todas se borrarán en esta línea del tiempo. Por lo tanto, así queda este nuevo universo, Halloween 1978 y Halloween Returns, o Halloween 2018. Ahora os dejo con un esquema final de los diferentes universos y su orden de visionado. Gracias por ver este vídeo. Espero que os guste y que lo apoyéis. Da mucho trabajo, pero de verdad que me encanta hacerlos.